se calcula unas 3.000 personas en el estadio Samuel Baca, allá en la localidad de Warnes. Oriente, que nuevamente hizo jugar su equipo juvenil, con Pedraza, Monasterios, Cortés González, Diego Cuellar, Egues, La Serna, Rivera, Mercado, Eder Cuellar y Áñez. Sport Boys, que lo hizo con Mercado, Galvis, Gaitán, Rivero, Mendoza, Justiniano, Pachi Ferreira, Tiago Ovejero y Botero. Y la gran sorpresa fue esta señora que ingresó como director técnico del equipo de Sport Boys. Su nombre, Hilda Ordóñez, profesora del magisterio por profesión y que hoy día a encargo del presidente de Sport Boys, el señor Cronenbol, ingresó como entrenadora principal, primera vez que una mujer dirige en la Liga Boliviana. Hilda Ordóñez se llama, trabaja en el club Sport Boys en aspectos administrativos y hoy día, lo crean o no, fue la entrenadora en la cancha. Ya vimos el primer tanto, el de Thiago Leitao al minuto 8, segundo gol de Thiago en el campeonato, inmediatamente después al minuto 10, bonita definición por arriba del joven Pedraza de Marcos Ovejero, segundo gol de Ovejero, que volvía luego de un tiempo que estuvo en el dique seco por indisciplina. Los chicos de Oriente que intentaron algo más, pero al final Sport Boys se quedó con la victoria, que era muy importante para el equipo de Warnes, ya que su rival en el descenso, Aurora, había ganado el día de ayer. Después de 6 largos partidos, el equipo de Sport Boys lograba una victoria luego de 5 derrotas y un empate. Ahí está la técnica del equipo de Sport Boys. Un Sport Boys que dicen que ya tiene todo arreglado con Julio César Valdivieso, pero que asumirá seguramente para el próximo torneo. Lo cierto es que finalmente el partido fue relativamente cómodo para Sport Boys por la inexperiencia de estos chicos de Oriente Petrolero, que le ponen mucha gana, que saben que se juegan alguna oportunidad para que los tomen en cuenta quizás el próximo técnico para el próximo campeonato. Pero Sport Boys es un equipo con gente de mucha experiencia, que sabe definitivamente qué juega. Y aquí, para colmo de mal, es un autogol para el equipo de Sport Boys, que termina complicándole la situación, obviamente, al equipo local. Increíble lo que pasó con la juvenil del equipo de Oriente Petrolero, que tiene otros partidos más complicados también, que tiene que terminar el torneo de la liga. Y Ovejero hizo lo que naturalmente tenía que hacer. Y Botero aquí haciendo goles. Después de mucho tiempo vemos a Botero marcando. 22 minutos habían transcurrido y Botero le pone su sello al compromiso de Guardas. Segundo gol de Botero. El autogol de Oriente fue infortunio de Diego Cuellar. No fue rival definitivamente de la juvenil de Oriente para Sport Boys, que va a jugar ahora frente a Real Potosí en Potosí, y será local ante Universitario. Oriente con titulares o con juveniles aún no lo sabemos. Local frente a Die Strongest por la fecha 21 y luego visitante ante Wilstermann, dirigió Oscar Maldonado. No hubo expulsados.